Amigo, llegamos aquí a una kermés. Aquí hay muchas foringas, ¿sino? Muchas las voy a grabar todas, ¿sino? Ya están aquí las dos de allá. Voy a empezar con esta. Esta trae su lona arriba. Está bien bonita esta troca. Esta foringa. Pues están bien arregladitas, amigos. O sea, es una Ford. Una custom. Esta troquita. De Pelavacas. Dice Pelavacas Trucking. Es una Ford F100. Custom, miren. Vamos a darle la vuelta, acá hay otras dos. Esta es una Bronco, esta en la. Esta la voy a grabar todo alrededor. Esta troquita la voy a grabar todo alrededor, primero. Esta troca. Toda esta. Ahorita la voy a grabar, están de este lado. Este no se preocupen, amigos, aquí. Muchas veces las grabo todas, miren. Es el frente de esta. Esta no sé qué año sea, si sea 68, 69, 70. Desconozco mucho yo. Qué año sea esta. Está bien bonita, ¿eh? Esta troquita. Trae su lona, a ver. Su lona arriba. Este también trae su puertita, será para el portallantas. Yo que sí, amigos. Miren por abajo, bien limpiecitas. Sus rines están bien bonitas. Bien bonitas estas trocas que están, amigos, pero bonitas. Anda la chula con todos los poderes, mírenla. Miren esta otra, acá está esta otra, mírenla. Una F100 Ranger esta otra. Están bien bonitas. A ver el cajón, cómo lo trae. Esta también está bien bonita. Están bien arregladas, ¿eh? Están bien arregladitas, truquitas. Cirila, dice Jalisco, Cirila. Los rines que traen las llantas, amigos, me gustan mucho. Me gustan mucho los rines y las llantas que traen. Miren por abajo, están bien limpiecitas, miren. De esta todavía trae su llanta de refacción ahí abajo, bien bonita que está. Son unas chuladas, me gustan estas trocas. Por dentro, a ver si se puede ver por dentro. Es el sol encandila un poco, no, pero. Es que ahí está bien la camioneta de pillo. Está bien bonito. Eso está bien. Está bien bonita, miren. Esta. Y luego trae una troquita escala aquí. Trae un papelillo ahí. Trae un papelito ahí arriba de la troquita. Trae dos trofeos, no sé si se los haya ganado. Está bien bonita esta. Puras foringas, qué bonitas que están. Trae dos trofeos, no sé a quién se refiere, si se los ganó o no sé. No tengo idea aquí. Y acá está esta azul, miren. Esta otra azulita. Acá estos son el mismo año. Tienen el mismo parecido. Esta es la azulita esta. Esta ahí está bajado el vidrio. Le voy a hacer una toma por dentro, miren. Ahí está su tapicería. Su asiento. Su estéreo. Le pusieron portavasos. Su volante, tablero original. Espejito, es automática, está bien bonita, ¿eh? Arriba, arriba también trae la original, miren, arriba la de arriba, trae para poner un sombrero arriba, la azulita esta, su cajón, miren, a ver abajo cómo está la cosa, miren. También está bien limpiecita, sino por abajo. Pues claro, para hacer, para tener sus años, están bien sanitas, ¿eh? Están bien sanitas estas troncas. La azulita esta, está bien bonita. Trae su ventana de atrás, su ventana corrediza, amigos. O sea, es una Ford Explorer, ¿eh? Ford Explorer. Trae dos salidas de... De escape, uno a cada lado. Una F-150 Custom. Esta. Le adaptaron ese tablerito para ponerle bocinas y el estéreo, amigos. Miren. Están bien bonitas. Es una Ford F-150 Custom.
Estamos enfrente aquí ya. Enfrente de acá. Esta es más nueva, ¿no? Me imagino que es como una 70 y algo, 79, 78 por ahí más o menos. 79, 78 más o menos. Trae su de este original ahí en el cofre, ¿verdad? La pintura a lo mejor también es original, ¿eh? Porque sí se mira muy. Ya muy desgastada. La pintura de esta troquita. Ya está la troquita, la negra. Ya está la otra de la. ¿Cómo dice? De las vacas. Esta Forte, esta Bronco está bien bonita, amigos. Es la primera vez que miro una Bronco así. Primera vez que miro una Bronco así. Les mostré una allá adentro en otro video. Y la están restaurando. Ahora esta ya está restaurada. Miren, está bien bonita. Adentro está otra que la están restaurando. Puse un video. De una que están restaurando. Es parecida a esta. Es parecida a esta Bronco. Pero esta ya está arreglada. Está bien bonita, amigos. Nada más que por dentro no me pude firmarla porque tiene los vidrios oscuros. Tiene los vidrios oscuros y por dentro no voy a ver nada, amigos. Y no, pues no me animo a abrirla porque no es mía. Es una Bronco Ranger XLT. Trae sus estribos para pisar. Las llantas que tiene. Están bien bonitas estas Broncos. Ven por abajo cómo está. Qué bonita que está. Ah, también dice Pelavaca, ¿será el mismo dueño? No sé, ahorita voy a investigar si son del mismo dueño. ¿O qué, verdad? También dice lo mismo que la troquita de atrás, tienen. Pelavacas. A lo mejor sí, es el mismo. Pienso que sí. Ahorita voy a buscar otra por aquí, esta troquita para grabar. Está bien bonita. Esta Ford Bronco. ¿Las dos son de usted? Sí, no, están bien bonitas. Yo lo sigo a ustedes. Oh, sí, este sí. Es un hermano. Sí. Nada más que le fijé el letrero que hice lo mismo. Es hermano de Pillo. Mi hermano, José. No, no lo conozco. No, casi no, casi no me arrimo, pero ahora andamos aquí, ¿no? Ajá. Ahora me prestó la Pillo. Oh, sí, está bonito. Sí. Sí, la jugo se centro, ¿no? Sí, venimos, fuimos a dar una vuelta. Puro good, very good. Sí. Sí, lo. Le dije, voy a vestir de vaquera para subirme en la troquita. Es que me encantan las cosas, oiga. Esa Bronco está, es la. La parece, yo miro esta en el TikTok de la. ¿Qué? La es Pelavacas. Sí, la Pelavacas. Qué bonita, ¿sabes? Está bien bonita. Sí. Pues todas, es que esas trocas ya, como ya no hay. Ya raras, ¿cómo me son una chulada? Son raras, ¿sabes? Sí, son una chulada. Son trocas. Muchas, pero toman así. Sí. Pues. Y luego lo que cuestan también conseguirlas ya. ¿Verdad? Están caras, sí. Voy a grabar este Camaro, amigo, está bien bonito. Es un Camaro. ¿Qué año es este Camaro? Ese tiene que ser 81. 88, ¿no? Es un Camaro 728, bien bonito. 88, se me hace que trae una forma chiquita. ¿Como 81 más o menos? 81, 80, del 79 al 81. Dice que es 81 o 78, algo así. Sí, este güey es como 81. Sí. ¿De quién es de usted? No, el chaparrillo vivo. ¿Quién es que da de chilisco? Oh, ok. Es un Camaro, está bien bonito este. Un Z28. Está bien bonito, ¿eh? Adentro dicen que parece una cola de coyote o de será de zorro. Es con una cola de zorro, me figura. Este es su interior y está bien bonito. Este Camaro, otra joyita aquí. Sus rines. Sí, no, es que no se alcanza a ver mucho de abajo porque está. Este carro está bien bajito, no puedo grabarlo bien de abajo. Pero cómo se ve, está bien bonito. Sus llantas. Mucho, muy bonito que está este carro. Me dice, ¿te gusta tu carro?
no saben qué año es. No saben si es 78 o 81, la verdad no. Le pregunté a los muchachos de aquí, pero no saben. Necesito preguntarle al dueño de qué año es este carro. Jalisco, Eren. Jalisco. Ahí andamos. Andamos en una kermés. Ahí está el fondo de la kermés, ahí está toda la gente. Hay muchas foringas y muchos carros así. No muchos carros, nada más está este, pero hay muchas foringas. Es el club de las foringas, aquí andamos. Ahorita voy a grabar otra a este lado, que está a este lado. Aquí andamos en el... Este es año 1976, esta troca está bien bonita también. Azulita. Esta también es el club de las foringas, miren. Están bien bonitas. Esta es la parte de atrás. La salida de escape. Tiene 12 esta ahorita. Tiene 2. Este es por otro lado. Está bien bonita. Está un perro, me anda ladrando, amigos. El recién. Ya mi esposa, mucho estándar, mucho. Sí. Toda la que traigo, la corina, vas a ir a es el frente. Deja la abro para verla por dentro, ¿ok? Sí. La voy a abrir para abrirla por dentro. No sé, esperen, amigos. ¿De dónde es usted? La voy a abrir. Estamos echando mis tragos y ya estamos dando la regla de estándar. Mi nombre, pues ya me limito. Ahí está por dentro, miren. Está bien bonita. Su tablero, su estéreo original. 76, me dice el dueño que es 1976. Sus ventanas corredizas detrás. Mucho, muy bonitas que están. Ahorita a ver si me encuentro otra acá afuera para seguirlas grabando, ¿ok?